Parque Eólico Arauco es una empresa que nace en el año 2010 como una iniciativa conjunta entre el gobierno de la provincia de La Rioja y el Estado Nacional. Es la empresa generadora de energías renovables de la provincia de La Rioja y este fue el primer proyecto de gran escala desarrollando tecnología nacional con una empresa nacional de aerogeneradores y fue el primer parque eólico en conectarse al Sistema Nacional de Argentina Eléctrico en el año 2011. Efectiviza la política de Estado de la provincia de La Rioja de ser líder en el sector de energías, más precisamente de energía de fuente renovable. La verdad que fue un proyecto de vanguardia en su momento y fue la turbina de mayor potencia en conectarse en todo Sudamérica. Eso fue el inicio a los siguientes procesos de proyectos renovables en Argentina. Parque Eólico Arauco es una empresa estratégica para la provincia de La Rioja, ya que vende energía al mercado eléctrico mayorista y a nivel nacional es una empresa modelo para las restantes jurisdicciones. Nosotros estamos en permanente contacto con autoridades de Catamarca, de La Pampa, de Neuquén, quienes quieren tomar el modelo Parque Eólico Arauco y replicarlo en sus provincias. Parque Arauco para Argentina significa eso, haber sido pioneros y haber iniciado todos los proyectos de energías renovables en Argentina, haber marcado hitos desde su generación, desde su conexión y actualmente sigue marcándolos como ser el primer parque híbrido de Argentina, segundo en Sudamérica y seguir en todo lo que es el fomento de la diversificación de la matriz energética en Argentina. Una empresa que ha transitado una curva de aprendizaje muy importante, ha sido parte de casi todos los contratos que han existido en generación renovable en el país y hoy es líder en toda la región del norte en energías renovables y es una empresa creada por el Estado provincial para este fin. Parque Arauco se vuelve un líder en la región en todo lo que tenga que ver con energías renovables debido a una construcción, a un proceso, a una curva de aprendizaje. Ya llevamos 15 años en el sector. Se han desarrollado proyectos de vanguardia, se han proyectos de gran envergadura y eso ha generado hoy un capital humano, un recurso humano con más de 80 ingenieros que hoy trabajan en todo lo que es investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos proyectos renovables, lo que ayuda a entender cómo se va diversificando y cómo se va modificando año a año los distintos proyectos que uno puede llegar a desarrollar dependiendo de sus recursos, porque no todos los recursos renovables son iguales en cada una de las provincias o en cada uno de los países. A nivel de La Rioja, bueno, realmente es la empresa más grande de la provincia de La Rioja, es el mayor generador de todo el norte y centro de Argentina y actualmente es la empresa con mayor cantidad de proyectos renovables hoy en Argentina. Los proyectos de diversificación son los proyectos que surgieron de la manifestación de interés para desplazar generación forzada, desplazar la generación térmica convencional, que es generación contaminante y muy costosa. A partir de allí, Parque Eólico presentó 6 ofertas, 2 proyectos de bioenergía, un pequeño aprovechamiento hidroeléctrico y 3 proyectos solares fotovoltaicos. Los 6 proyectos fueron adjudicados, los 6 proyectos cuentan con contrato de abastecimiento del mercado eléctrico mayorista y actualmente nos encontramos en la etapa de desarrollo de los proyectos ejecutivos para comenzar pronto la construcción de los mismos. Generar energía renovable, tanto eólica como solar, permite posicionar a la provincia de La Rioja dentro de un concierto de economía del país que es importante para el desarrollo no solamente de nuestra provincia, porque nosotros apuntamos a generar toda la energía que consume nuestra provincia, sino además a generar energía para exportar al resto del país.
La energía que se produce en Arauco termina en los hogares riojanos, pero en unos años más y una vez construidos todos los parques, la energía producida aquí en La Rioja la van a consumir hogares catamarqueños, salteños, porque justamente a través del sistema interconectado nacional se va a exportar hacia las demás jurisdicciones. Hoy en día se ha firmado el llamado Pacto de Güemes, en el cual en los próximos años 2.500 megavatios se van a generar en el norte del país, en las 10 provincias que integran el Norte Grande. Este hito, este importante cambio, se fue generando a través del posicionamiento de Parque Eólico como líder del sector. Parque Arauco es un modelo a seguir desde su visión, desde su estrategia, desde su colaboración con otras provincias, con otras empresas, desde una visión en donde el recurso natural es de las provincias y la única forma de monetizar ese recurso es a través de que las provincias desarrollen sus propios proyectos. Esto también se puede aplicar a nivel de países, en donde en muchos países hoy es un negocio y un muy importante que cada vez va a ir en ascenso y los países y las provincias y los municipios deberían poder participar de esos proyectos, si no quedarían muy atrasados en cuanto a lo que son la generación de recursos monetarios. Muchas empresas privadas se quieren asociar a Parque Arauco debido a las facilidades que le da en cuanto al desarrollo de proyectos, el desarrollo de marcos regulatorios, en el desarrollo y velocidad de permisos para poder llevar a cabo. Hoy la mayor dificultad que tienen las empresas privadas son los permisos ambientales, permisos de transporte y sobre todo Parque Arauco va trabajando varios pasos adelante en lo que son las estaciones transformadoras y líneas de transporte, que hoy es el principal cuello de botella para las empresas privadas. Parque Eólico Arauco es un modelo a seguir porque en los lugares que desarrolla sus proyectos impacta de manera muy fuerte, tanto social como económicamente. El departamento de Arauco es un departamento de 15.000 habitantes y que la mayoría de ellos estén trabajando en el parque, la verdad que impacta de manera positiva. Hoy por hoy el centro operativo de Parque Eólico Arauco es el departamento Arauco y donde en la fase de construcción, por ejemplo, cuenta con 500 personas directas trabajando en la zona. Cuenta con más de 150 trabajadores. La mayoría de ellos son profesionales, ingenieros, contadores, técnicos. La mayoría es recurso humano de la provincia de La Rioja. Otro tanto también es recurso que se especializó fuera de la provincia de La Rioja y que volvió y eligió aportar todos esos conocimientos aquí. Parque Arauco hoy ofrece un abanico de productos, obviamente desde la generación, del desarrollo de parques eólicos, parques solares, parques de biomasa, de biogás, desde el tema consultorías. Hoy estamos trabajando, somos asesor en la Comisión de Energía del Congreso Nacional, estamos dentro del directorio del Pacto Global de Naciones Unidas, formamos el consorcio H2AR, que es el consorcio de hidrógeno de Argentina, estamos participando en muchos congresos internacionales en cuanto a lo que tiene que ver con la nueva mirada acerca de una energía distribuida. En el año 2021, Parque Eólico Arauco adhirió a los objetivos del Pacto Global de Naciones Unidas y esto es generar un compromiso a incorporar en nuestras actividades todos estos objetivos consensuados a nivel global. Es la única manera, el único camino que tenemos las organizaciones, todas las empresas y organismos para alinear estrategias que terminen en un beneficio del cuidado ambiental y lograr generar valor en nuestras actividades sin comprometer el futuro, es decir, cuidando no solo los recursos ambientales, sino también el entorno social en el cual nosotros desarrollamos nuestras actividades. Aparte de los grandes proyectos, Parque Arauco tiene una mirada muy social de lo que es la energía. La energía tiene que llegar a todo el mundo, independientemente de su ubicación. Pueblos en el medio de la cordillera que nunca tuvieron luz y se le ha generado parques solares off-grid y se han conectado todas las casas de los vecinos. Ha llevado estaciones solares a lugares de cultivos que tampoco tenían energía. Estos eran Potreo Grande y Casa Pintada.
donde se instalaron mini redes para abastecer 30 familias, 4 puestos públicos que hasta el día anterior a que lo pudiéramos conectar no contaban con este servicio. A partir de ese momento no solo cuentan con luz generada a través de energía renovable, energía solar, fotovoltaica, con un equipamiento de almacenamiento de energías de litio, y de esta manera los chicos pudieron empezar a tener no solamente conectividad, luz, sino también alumbrado público en una localidad que la verdad da gusto visitarla cada vez que volvemos a hacer las revisiones, los equipos. Cada unidad de PBI es una unidad de energía, por eso es tan importante tener una mirada muy consciente de lo que significa hoy la energía para la sociedad, para la producción, para la economía. Uno trabaja en el desarrollo de grandes fuentes de energía, gasoductos, líneas eléctricas, pero cuando ve la cara de los chicos que por primera vez se le prende la luz y juegan al fútbol abajo de una luz pública de iluminación, ahí es donde uno empieza a emocionarse y decir, por esto me levanto todas las mañanas y voy a trabajar. Es importante que las sociedades entiendan que trabajar con energías renovables es fundamental, ya que es uno de los puntos principales a tener en cuenta a la hora de frenar el avance del cambio climático. Es por ello que la mayoría de los planes de mitigación están apuntados justamente a esto, a tratar de intensificar la generación renovable en las matrices energéticas. Y todo esto va entrando en la comunidad. Hoy ya contamos con fábricas que autoconsumen su energía, fincas que tienen un parque solar en el cual generan parte de la energía que consumen. Y bueno, esto va transformando un poco la realidad de la sociedad. Instalarga es un proyecto familiar que encaramos hace 8 años, básicamente con olivos, vid y nogal, tanto la parte de agrícola como industrial, tomando como uno de los ejes fundamentales la sustentabilidad y dentro de ellos el tema energía, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta. Hace 2 años implantamos el parque solar, dándonos más o menos un 60% de la energía que consumimos en el año. Lo que buscamos primeramente es tratar de reducir el consumo de energía a los valores mínimos que permitía la tecnología actual. Contamos con riego por goteo, aprovechamos la energía del viento para refrigerar la bodega. Básicamente reducimos el consumo de energía al valor mínimo. Y la idea futuro es duplicar el módulo solar que tenemos para tratar de lograr un 100% de la energía que consumimos. A nivel mundial, hoy por hoy, en el marco de la conferencia de partes, la 28ª, se hablan de 2 palabras, duplicar y triplicar. Duplicar la tasa de eficiencia energética y triplicar el impacto, o mejor dicho, la penetración de las energías renovables en la matriz energética mundial. La situación es crítica. Para poder cumplir con el objetivo de limitar a 1,5 grados centígrados el calentamiento global, tenemos que tener al año 2030 más de 11.000 gigas de energía renovable en la matriz energética. Hoy tenemos cerca de 4.000. Es decir, que en los 7 años restantes tenemos que ir a un ritmo de 1.000 gigas por año, lo cual es muy complicado. Pero bueno, es un desafío, se puede cumplir trabajando sobre el mejoramiento y la actualización de las redes de transporte y de la operación del sistema, del acceso al financiamiento, de la cooperación internacional. Hay varios aspectos por trabajar, que son los mismos aspectos que tenemos que trabajar aquí en nuestro país, ¿sí? Con una situación similar. Es muy importante que la sociedad se eduque en el tema de las energías renovables, porque hay que entender que la energía es un recurso escaso. Cuando uno lo toma como un recurso escaso, realmente hay que empezar a valorar el uso y la prioridad que se le da a esa energía. El generar energía tiene un costo ambiental muy importante en el mundo, por eso hoy estamos en una situación de no retorno en cuanto al cambio climático,
y uno de los principales beneficios es poder hacer un uso eficiente de ese recurso. El conocimiento va introduciéndose en la sociedad, va tomando otra dimensión de qué es lo que producimos, qué es lo que consumimos, cómo se producen, cómo podemos empezar a cuidar el ambiente. Tal es así que un gran logro de Parque Eólico Arauco fue el Parque Temático Winti. Es un centro educativo ambiental creado en esta nueva gestión de Parque Eólico Arauco. Tiene como objetivo que los chicos, los alumnos de sexto grado de toda la provincia de La Rioja puedan conocer e interiorizarse sobre las energías renovables, ecomovilidad. Cuenta con 5 salas interactivas preparadas exclusivamente para que los chicos puedan disfrutar. Para formar, para introducir en la comunidad joven la idea del reciclado, la idea de la generación limpia, la idea del consumo racional, que a veces uno no lo toma en cuenta. El objetivo principal de Winti es poder transmitir a todas las personas que nos visitan el cuidado del medio ambiente, la importancia sobre ser conscientes de dónde estamos viviendo, de la relación de uno con el otro, por supuesto sobre la producción y la generación de las energías renovables, cómo debemos aportar para que esto sea un sueño que se vuelva realidad. Y todos se van tan felices y entusiasmados y les deja algo adentro que creo que es una pequeña semillita que va a florecer. Hoy en la provincia de La Rioja el 100% de los hogares de la provincia se abastece con energías renovables y dentro de 2 años vamos a empezar a producir mucha más energía renovable de la que consumimos. Hoy por hoy, La Rioja es una provincia importadora de energía a través del sistema eléctrico. Una vez que esté concluido todos los proyectos renovables de Arauco, nos vamos a convertir en una provincia exportadora. Yo creo que este es un hito en donde todas las provincias y todos los países están tratando de lograr. La provincia de La Rioja, gracias al Parque Eólico de Arauco, lo ha logrado. Futuro, el objetivo es consolidar todos los proyectos que tenemos en cartera. Ese es nuestro objetivo y a eso apuntamos. Parque Arauco va a seguir creciendo porque tenemos planes para expandirnos en el desafío que está planteando hoy toda la generación de litio como mineral estratégico para el cambio energético en el mundo. Esto va a requerir una gran cantidad de energéticos. Lo mejor es que estos energéticos aplicados a la producción de litio sean de fuente renovable. El objetivo del parque a futuro es poder seguir consolidando un crecimiento, poder tener un trabajo colaborativo con otros estados, con otras empresas, poder seguir desarrollando lo que son las innovaciones y las asociaciones público-privada, que creemos que es el vehículo ideal para el tema de lo que es las energías renovables, y obviamente seguir desafiando nuestra capacidad de poder entender y a analizar y anticiparse a los cambios que se vienen.